Con el patrocinio de Agrobosa, Ferquido y Pasteurizadora Rica, inicia Ruta Agropecuaria Dominicana. Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, darles la bienvenida a este programa de hoy, domingo 14 de julio. Manténgase aquí en Teleuniverso Canal 29, La Imagen Sin Fronteras, para que disfrute del contenido del programa del día de hoy. ¿Quieres rendir los chelitos en la compra de la semana? Pues pégale Despre y adquiere tus productos buenos, bonitos y baratos todos los días en nuestras bodegas móviles, los miércoles y sábados en los mercados de productores y todos los jueves con las ventas de combos en los supermercados. Verifica las ofertas y puntos de ventas en nuestras redes sociales. Arroba Inespre RD. Inespre, del campo a tus manos. Fue celebrado en Rancho San Fernando, en la comunidad de La Guaita, en el Cupey Puerto Plata, del productor Fernando Ortega Brugal Nano, el encuentro regional del Patronato Nacional de Ganaderos. En la actividad, el presidente de la entidad, licenciado José Manuel Mayén, realizó una exposición sobre las acciones de su gestión al frente de la institución. Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, nos encontramos junto a don Fernando Ortega Brugal, Nano Ortega, aquí en Rancho San Fernando, La Guaita, el Cupey, Puerto Plata. Encuentro de productores que vienen a tu finca, que casi se hace todos los años, y aquí vienen a ver los avances de lo que es un trabajo genético que a ti te ha apasionado durante toda tu vida en la raza Brahman, pero que ahora hemos incluido lo que es el Brangus. Mira, indiscutiblemente que sí, lo que tú estás diciendo es la realidad. Ahora, en este momento que comencé haciendo el Brangus sintético puro, 5/8, 3/8, pero me he dedicado ahora a hacer 250 vientres F1, Brahman Angus, el F1. Vamos por los 140, 160 cabezas. Ya tenemos las primeras 50 con toro Senepol. O sea que vamos a tener un tri híbrido, 50% Senepol, 25% Brahma, 25% Angus. Tuvimos hace 2 años o 3 años, en una exhibición que se hizo en Puerto Plata, en una feria, y vimos las primeras cosechas tuyas de las 3/4 y las 5/8 y las media sangre. Y el comportamiento lo veíamos, hacía un calor grande, era en la zona del malecón de Puerto Plata, un calor fuerte, y se veía en el comportamiento. Tu percepción de eso, de la media sangre con 5/8. Sí, indiscutiblemente. Yo creo que no hay nada mejor con F1. Que el cruce de dos razas puras, el vigor híbrido es alarmante en cuanto a las otras. Y eso lo hemos querido explotar con el Cene, porque es otro animal que, aunque sea un bostauro, se comporta como un bosíndico y aporta resistencia a todo. Mira, esos toros Cene, porque tengo aquí padriando ahora mismo, deben tener en la finca ya 1 año y 2 meses. Y lo he bañado 2 veces con garrapata. No le cae garrapata, no le cae. A pesar entonces, de ser europeo. Y ya por ejemplo, empezaron a nacer. Ahí tengo ahí un nacimiento que lo estábamos exhibiendo ahora. Y el cruce, 50 Cene por 25 Brahman, 25 Angus. Oye, el pelo es cortico. Eso hay que verlo y lo que hemos ido estudiando, que ese tri híbrido en pastoreo, en rotación de potrero, buen pasto, se está logrando hasta de 900 a los 1000 gramos, que es 1 kilo, día de aumento de ganancia. Pero no solamente eso, que cuando llega a canal, que estamos acostumbrados a un 52, 51, 50... 52.5 de rendimiento en canal. Estamos logrando ya 56.5 en canal.
O sea, que eso es mucho. Entonces, ¿por qué buscando ese tri híbrido detrás de que en nuestro país no se produce ni maíz, ni sorga, ni soyo, ni trigo? Los alimentos, los más baratos, están sobre los 1,000 pesos. Y si tú vas a hacer un feedlot pensando en eso, entonces ahora como estoy saliendo de mi totalidad de las vacas Gir y Girolando, esos 110 potreros, 105 potreros que tenía de rotación de potreros para los leños, voy a hacer la mejora. Voy a darle un potrero en la mañana y un potrero en la tarde para rotar 100 novillos. Siempre insistiendo y ratificando que es de pastoreo que estamos hablando. Pastoreo, sí. Cero alimentación. Minerales. Okay. Unas enzimas ahora nuevas que ayudan al rumen a asimilar más cantidad de proteína del pasto. Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, así se está produciendo en Rancho San Fernando, en La Guaita, El Cupey, Puerto Plata. Continuamos con el programa. En Servicios Ferroagro estamos comprometidos con el desarrollo competitivo de nuestra agropecuaria. Por eso nos preocupamos en brindarte las más eficientes alternativas para tus necesidades en el campo. Todo en sistema de riego, aspersión, microaspersión, goteo, todo en bombas para agua, sistemas de producción de energía solar, diseño e instalación de cables vías, implementos y maquinarias a tu medida. Ven, visítanos y confíanos tus inquietudes, que juntos tendremos la mejor solución. Calle Peña Valle, casi esquina Ortega y Gasset, en Santo Domingo, con el teléfono 809-565-9787, y en Santiago, Villa González, en el 809-580-0099. Ferroagro, al servicio del campo. Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, en nuestro primer comentario nos vamos a referir a una información que salió publicada en el periódico Hoy, recientemente, donde su titular dice: consultor dice mayoría de países no planifica la producción agropecuaria. Y esto se refiere a un artículo donde el consultor médico veterinario Marcelino Vargas hace estas aseveraciones. En la mayoría de los países no planifica la producción agropecuaria ni toma en cuenta los daños que le puede causar el cambio climático a sus cultivos y a la pecuaria, afirmó Marcelino Vargas. Cita como ejemplo de la falta de planificación en la agricultura y la pecuaria que cuando un producto sube de precio, muchos agricultores aumentan la producción y al deprimir los precios todos quiebran por tener que vender sus cosechas más baratas que sus costos. Expresa que obedece a la desorganización no planificar antes de poner una producción de plátano, yuca, arroz, etcétera, o de pollos, cerdos y otros para evitar pérdidas futuras. Dice que es necesario tomar en cuenta los fenómenos del niño y la niña, que se han caracterizado en los últimos años por traernos sequías prolongadas o lluvias abundantes en un corto periodo con graves inundaciones. Recuerda que en el año 2022, en la mayoría de los países europeos, se registró la sequía más prolongada de los últimos 500 años. Aquí llovió poco el año pasado. Sin embargo, en noviembre último, en 3 días, cayó una gran cantidad de agua, inundando campos y ciudades con grandes daños, sobre todo en la agricultura. La sequía y el calor del 2023 causaron una gran escasez de comida para la ganadería, disminución de la productividad en el arroz y se adelantó casi 3 meses la cosecha de café, precisa Vargas. Eso es fruto de las variaciones del cambio climático. Agrega que desde mediados de la década de los 90,
venimos dando seguimiento y estudiando los graves problemas causados a nivel mundial como consecuencia del cambio climático. Las Naciones Unidas, en el Acuerdo de París de 2015, cuestionó a los países, sobre todo a los más desarrollados, con relación a las pocas medidas que están tomando para reducir el incremento de los gases de efecto invernadero, que son los causantes de los fenómenos atmosféricos a nivel mundial. En ese encuentro se estableció un eslogan que decía: "Detengamos la agresión a la madre naturaleza". Recuerda el consultor Vargas que el Papa Francisco dice que ofender a la naturaleza es igual que ofender a Dios. ¿Cómo es posible que cada año se desforestan de 10 a 12 millones de hectáreas de bosques? Por eso, recuerda que las Naciones Unidas debe obligar a establecer en cada nación un proyecto de reforestación de acuerdo al tamaño de cada país, y al mismo tiempo se debe pagar por la preservación de los bosques y castigar más las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, debemos cuidar cada día más las zonas protegidas y sobre todo las cuencas hídricas. Los árboles absorben carbono, incrementan la producción de oxígeno. También estos disminuyen la temperatura, fertilizan los pastos. Estas son las consideraciones que hace el doctor Marcelino Vargas y Vargas, médico veterinario y quien ha sido un preocupado permanente por el manejo correcto del medio ambiente en la producción. Nosotros agregamos que no solamente es un tema de gases de efecto invernadero, sino, por ejemplo, la campaña que hemos llevado en Ruta Agropecuaria Dominicana sobre la disposición final de los desechos sólidos y el apoyo que le hemos dado al proceso de reciclaje, la eliminación del uso de plástico de un solo uso, valga la redundancia, y también lo que tiene que ver con la instalación de las bardas de contención de los platos FUN y vasos y todo tipo de plásticos, botellas que van al océano a través de las aguadas, de los arroyos, cañadas, de los canales de riego y también de los encaches que hay en cada ciudad costera de la República Dominicana. Si no cambiamos el comportamiento, cada uno de los seres humanos que habitamos en el planeta Tierra, pues indefectiblemente que la naturaleza nos lo va a cobrar. Ruta Agropecuaria Dominicana está presente cada domingo de 1 a 2 de la tarde por Teleuniverso, Canal 29. Somos los únicos que cubrimos todos los sistemas de transmisión localmente en tiempo real, llegando a cada campo dominicano, así como a Puerto Rico y la zona triestatal de los Estados Unidos. Ruta Agropecuaria Dominicana. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos junto a la señora Magda Murcia, quien es la gerente técnico para América Latina de Leili, una empresa dedicada a la bioinvestigación aquí en el Festival del Arroz en la Ciudad Agropecuaria del Nordeste. Vimos una presentación importante, magistral, que usted hizo sobre un tema un poco novedoso quizás para la República Dominicana y en América Latina. Bueno, quizá los asiáticos han trabajado mucho el tema y es estimular las plantas terrestres con componentes extraídos del mar, de las algas y en este caso una alga tropical, que es una noticia positiva porque estamos hablando de sargazo y entonces usted sabe los problemas que tenemos con sargazo en las playas nuestras en América Latina. Así es, muchísimas gracias. Bueno, les cuento que sí, la bioestimulación es un mundo que no es nuevo, esto es novedoso,
pero es una gran oportunidad para ayudarle a los cultivos. A ver, los compuestos marinos tienen alto potencial de ayudar contra el estrés, porque por supuesto tienen una alta presión de estrés, de sales, de temperaturas, y las algas, como tú lo mencionabas, son organismos muy eficientes. Ahora, no todo sirve como bioestimulante, todo tiene alto potencial de ser usado como materia orgánica, que es alimento para la vida del suelo, pero la bioestimulación tiene que ver con compuestos activos dentro de las algas que tengan funciones en las plantas. Entonces, Sargassum es una familia muy grande de algas que crecen en condiciones tropicales, en toda la franja desde México hasta Europa, en esta parte tropical. Leili, dentro de más de 100 algas, llegó a 3 y creó una granja oceánica mar abierto para garantizar que no tengan cantidad de metales pesados. Sabemos que aquí en las playas y en México es un gran problema y hay una gran oportunidad, pero hay una gran oportunidad de investigación, porque esto es un país minero y es un país que en las playas está cerca la gente, entonces puede haber mucha contaminación de metales pesados. Entonces, Leili se cuida mucho en eso y por eso son 3 especies en específico, y aparte de eso, saben qué etapa cosecharlas y qué es lo que funciona. Y creamos productos para ayudar a la tolerancia al estrés por agua, ya sea por exceso o porque le falte, ayudar a regular los ciclos hormonales de los cultivos para que las floraciones sean más concentradas y por tanto las cosechas, y abrirle el apetito a las plantas, porque las plantas tienen apetito, ¿tú sabías? Pero hubo algo que usted indicó sobre eso. No estamos alimentando las plantas, las estamos estimulando. Con esto, exacto, no reemplazamos la comida. Los fertilizantes son el aporte de nutrientes, la comida, pero eso no garantiza que ella tenga hambre. Con estos productos de Leili le abrimos el apetito, sí, tal cual como un niño. Entonces, con eso garantizamos que la inversión que usted haga de los fertilizantes, realmente la planta se lo coma. Eso. Habló del estrés hídrico, que era importante, y mucha gente piensa que el estrés hídrico es cuando ya la planta está mareada porque falta agua, pero usted habló que desde la semilla viene el problema. Así es, todo tipo de estrés, incluso la aplicación de herbicidas, la aplicación de sales, que son los mismos fertilizantes, así como a nosotros nos causa sed la sal, a las plantas también, y eso constituye un estrés hídrico. Y ya sea porque tengamos exceso de agua también, porque la planta no respira. Yo estoy seguro que nuestros televidentes estarán preguntando, bueno, ¿y cómo hacen ese proceso de las algas? ¿Qué es lo que obtienen? ¿Un líquido, un zumo? ¿Cuál es ese proceso? Cuéntenos algo de esto. Bueno, nosotros... ¿Y dónde está la planta? ¿Dónde se procesa? Bueno, somos un grupo de biotecnología marina chino. Utilizamos nuestras algas y nuestra granja está al sur del mar de China. Y son 500 hectáreas oceánicas, se cosechan en cierta etapa del año. Eso tiene un prensado en frío. La mayoría de algas en el mundo lo que hacen es que las queman porque deben de hidrolizar las proteínas. Nosotros no. Las prensamos en frío y luego utilizamos enzimas que han sido producidas por microorganismos. Y esas enzimas nos permiten separar compuestos activos. Sí, como les explicaba, como si al café le separáramos la cafeína, los antioxidantes y otras cosas, y luego creáramos balances. Es decir, sacamos compuestos activos a través de un proceso patentado. No simplemente cosechamos el alga, la secamos y la molemos. No, tiene un proceso de respaldo. ¿Y cómo se aplican los productos en los cultivos? Están diseñados, hay productos que son granulados para ser mezclados con el fertilizante, que es Maestro Soil. Ese es el que le abre el apetito. Alga 600 es polvo que se disuelve muy bien y es el que nos ayuda a que la planta no se estrese por agua, por exceso o por déficit, y se puede aplicar junto con los insecticidas, herbicidas durante las primeras etapas del cultivo del arroz. Hay otros que es Leili 2000, por ejemplo, que es un energizante y multimineral completo. Este se aplica, es líquido y también se mezcla con fungicidas, insecticidas, en etapas de desarrollo vegetativo. En República Dominicana, por supuesto, ustedes están asociados con Comesa. Sí, Comesa es nuestro principal representante aquí en República Dominicana, y actualmente Comesa está buscando aliados comerciales para llegar a más partes de las zonas arroceras, donde yo creo que todavía tenemos trabajo por hacer. Amigos de Ruta Ganadera, Magda Murcia, aquí en el Festival del Arroz. Continuamos con Ruta Ganadera. Si estás en el negocio de siembra de ajíes morrones, tienes que conocer la variedad híbrida Caribe.
años de investigación y validación te ofrecen la mejor resistencia, mayor uniformidad, más producción y tiempo de duración en anaqueles. Contacte a Ferquido cuando piense sembrar ajíes morrones. Caribe, variedad híbrida de Jacera. Llame a Ferquido al 809-530-5598, extensión 2270. Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, nuestro segundo comentario va a orientarse en el tema de la juventud, porque ustedes saben que nosotros hemos promovido acciones en favor de preservar a los jóvenes en las zonas rurales de la República Dominicana. Este es un tema global, el tema de la falta de oportunidades para los jóvenes, y que nosotros lo queremos enfocar con este artículo que sale publicado en Infobae. Los jóvenes que ni estudian ni trabajan no lo hacen por elección, pero se están convirtiendo en los nuevos desempleables. Según estudios recientes, la inteligencia artificial y la retención de talento están generando una nueva categoría de desempleo juvenil, afectando principalmente a las nuevas generaciones que buscan ingresar al mercado laboral. Convertirse en un NEET, que es lo que nosotros decimos comúnmente un NINI, ni en empleo, educación o formación, que es lo mismo que nosotros decimos ni estudian ni trabajan, es una de las opciones de carrera más populares para la generación Z en estos momentos. Según la Organización Internacional del Trabajo, aproximadamente una quinta parte de las personas entre 15 y 24 años en todo el mundo en 2023 son actualmente NEETs o NINIs. Solo en España, más de 500,000 de jóvenes de entre 15 y 24 años ni estudian ni trabajan. Mientras tanto, en el Reino Unido, casi 3 millones de miembros de la generación Z están clasificados como económicamente inactivos, con 384,000 jóvenes uniéndose a la clase sin trabajo desde la pandemia del COVID-19. Pero aunque algunos jóvenes de la generación Z están evitando la rutina de 9 a 5 para proteger su bienestar, o porque hitos de la adultez como comprar una casa parecen tan inalcanzables que prefieren intentarlo, una parte significativa de los jóvenes NEET están bien cualificados y quieren trabajar, pero simplemente no pueden conseguir un empleo y puede que nunca lo hagan. Eso es al menos según un informe reciente de Korn Ferry, que advierte que una tormenta perfecta de inteligencia artificial y protección contra la recesión económica, junto con la retención de talento, es la culpable de la nueva ola de inempleables. Estrategia de esperar y ver, culpable del desempleo juvenil. Durante la pandemia, las empresas pausaron sus contrataciones para prepararse ante una recesión que en última instancia nunca llegó realmente. Según el informe, algunos trabajos fueron combinados, mientras que otros fueron eliminados por completo. Para los nuevos integrantes al mercado laboral, esto significa que hubo menos empleos a los cuales postularse, y eso no cambiará en un futuro cercano. Aunque la inflación se esté enfriando, el informe destaca que los jefes no están reinstalando esos roles recortados porque están esperando ver cómo impacta la inteligencia artificial en la carga de trabajo. Están dudando en comprometerse con roles de tiempo completo, explica Adam Prager, co-líder de la práctica de servicios profesionales de Norteamérica en Korn Ferry, añadiendo que los empleadores esperan que la inteligencia artificial haga que sus trabajadores sean más eficientes. Esencialmente, las empresas están aferrándose al talento que ya tienen y esperando que hagan más con menos, en lugar de contratar nuevos empleados a los que podrían tener que dejar ir más adelante. Parte de esto se debe al hecho de que muchas firmas todavía recuerdan
los despidos de la pandemia y temen más daños a su marca, añade el informe. Conseguir un trabajo no es un paseo en el parque para la generación Z. Los estudiantes de la generación Z saben lo difícil que está el mercado laboral en estos momentos, y aquellos que están logrando entrar al mundo laboral están recurriendo a métodos extremadamente inusuales. Después de escuchar el silencio de más de 100 solicitudes de empleo, Ayala Wozowski usó las 20 horas a la semana que ya trabajaba en una pizzería en los suburbios de Washington para intentar ser captada por la élite del Distrito de Columbia. El mercado está tan saturado de talento increíble que se necesita algo de creatividad para destacar entre la multitud, le dijo a Fortune. La graduada de la generación Z usaba una gorra de béisbol con el logo de su universidad en la parte delantera en cada turno y lanzaba su discurso de ascensor cada vez que un cliente preguntaba al respecto. Después de un mes de postularse mientras servía pizza, Oswoski consiguió su primera pasantía y ahora trabaja en Cisco. Asimismo, después de graduarse en el 2019 de la Universidad de Bonn, una de las principales universidades de Alemania, Bassan Shenouda, nacida en Egipto, pasó 6 meses deslizando en los mensajes directos de los reclutadores y postulándose a empleos en líneas. Cuando Shenouda se dio cuenta de que los métodos tradicionales de búsqueda de empleo no estaban funcionando, le dijo a Fortune que utilizó LinkedIn para ver en qué conferencias estaban publicando los reclutadores y luego se ofreció como voluntaria para trabajar en esos eventos, armada con una pila de currículums para mostrarle en sus descansos. Funcionó, consiguió una pasantía en LinkedIn, donde sigue trabajando 3 años después. Mientras tanto, Lohani Santos, una joven de 26 años con 2 títulos universitarios de Brooklyn, se volvió viral después de llorar en TikTok, diciendo que había estado tocando puertas en varios cafés locales con su currículum y nadie la contrataba. Y el video sincero dio sus frutos. Dentro de unos días de publicarlo, la cantidad de seguidores de Santos se triplicó y le llovieron oportunidades de asociaciones como marca. Posteriormente, le dijo a Fortune: siento que esto solo acaba de empezar para mí. Nosotros queremos que ustedes tengan pues una valoración de cómo anda el mercado global para los jóvenes de 15 a 24 años. Un tema sumamente preocupante en nuestros países, especialmente en República Dominicana, y mucho más destacable en las zonas rurales, donde la migración juvenil de la República Dominicana pues se adecúa, se adapta a la migración más alta rural de América Latina que está en nuestro país. Y esto pues realmente nos preocupa y nos obliga a señalar estos datos para hacer conciencia de la importancia de enfocarse en programas especiales para tratar de cautivar a jóvenes que se mantengan o que regresen al campo dominicano. Necesitas tener tranquilidad y la única manera de obtenerla es con la compañía de seguros que respalda a los productores agropecuarios del país. Agrodosa. ¿Perdiste todas tus cosechas porque no estás asegurado? ¿Te quedaste con la mano en la cabeza? Necesitas estar tranquilo obteniendo tu seguro agropecuario, porque te garantiza la inversión ante eventos impredecibles como ciclones, tornados, inundaciones y sequías. Duerme tranquilo con Agrodosa, porque protegen tus cosechas, maquinarias e infraestructura. Solo tienes que visitar una sucursal del Banco Agrícola para obtener tu póliza. Después de evaluar los daños, en solo 15 días te pagan lo invertido. Agrodosa, la confianza del agricultor. Yeah.
Amigos de Ruta Ganadera, junto al ingeniero Eduardo Caminero y el ingeniero Ramón Marte del programa Ganaclima, un proyecto del Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, con la asesoría de la FAO aquí en la República Dominicana, en la zona de Sabana Grande de Boyá. Ingeniero Caminero, estamos aquí con el biodigestor, con la intención de producir este biofertilizante, pero también produce gas metano a partir del proceso de las heces fecales de la vaca del estiércol. Cuéntenos cómo ha sido este mecanismo de aprendizaje de usted y de operación del biodigestor. Bueno, hasta ahora, debido a las buenas explicaciones que nos han dado y el interés que nosotros hemos puesto, ha sido bastante favorable la instalación del biodigestor aquí, ya que, como le mostraba hace un momento, los pastos que tenemos ahí atrás, que ya fueron fertilizados, que tienen unos 12 días de fertilizado, y hemos montado algunos ensayos donde ya a partir del quinto día estamos mirando resultados, los cuales son favorables, como le hemos comentado, en base a la disponibilidad del pasto y la calidad del pasto que va a consumir el animal, y por ende se va a redundar con la productividad que podemos tener. ¿Cómo se alimenta el biodigestor? O sea, ¿se trae el estiércol, se disuelve? Cuéntanos un poquito del proceso. Ok, en los lugares donde tenemos los animales pastando, recogemos las heces fecales de allá, la traemos aquí, la diluimos. Como dicen los costarricenses, las muñecas, o sea, las platas se traen. Correcto. Por ejemplo, ese lo alimentamos con unos 35 gramos de heces fecales y lo diluimos en unos 35 litros de agua. Y luego entonces alimentamos el biodigestor. Este entonces hace el proceso de la producción del metano y el lisiviado, que es lo que finalmente se convierte en el biofertilizante. Así es, porque el biodigestor tiene una estructura interna de 4 compartimientos. El biodigestor viene siendo como el estómago o el rumen de la vaca. La vaca tiene par de rumen. Aquí el biodigestor es más efectivo el proceso, porque hace de 4 cámaras, las cuales va haciendo el proceso de descomposición tanto de las heces fecales como de los gases, y así entonces lo va diluyendo y depositando cada uno en su debido lugar. Como podemos observar, ya tenemos el depósito donde van cayendo los biofertilizantes, y aquí dentro de la casa tenemos la estufa, que podemos observarla en un momento de ser necesario. Y hasta ahora los muchachos ya están cocinando en esa estufa. Es decir, ya no tenemos la necesidad de utilizar gas ni leña. Es decir, que estamos en beneficio del medio ambiente, sobre todo. Ramón, esta inversión, porque esto parece muy práctico, es una finca piloto, todo esto es piloto, todo esto es experimental para ver los resultados. Esta inversión, ¿cómo la obtiene el productor, el dueño de esta finca, y cuál es la participación del proyecto Ganaclima, y entonces la capacidad, cuál debe de ser para una finca? ¿Cuántos animales tenemos aquí? Ahora mismo tenemos 52 animales. Cuéntanos. Sí, mira, hay una empresa que son los fabricantes de estos biodigestores, lo que se llegó a un acuerdo con ellos para investigar este biodigestor en esta finca. Y hasta ahora los resultados han sido muy, muy promisorios. Hasta ahora el productor lo que tuvo que adaptar esta infraestructura para poder poner el biodigestor, es decir, el piso, esta... El piso de tierra con una lona, una cosa muy sencilla. Esto que tenemos aquí para que le dé una enramadita. Y bueno, él no tenía casa para empleado y él la construyó, pero realmente debe de, para que esto funcione, puede estar una casa de empleado para que consuman el gas, y si no tienen casa de empleado, bueno, pueden consumir el biofertilizante para mejora de suelo y producción de biomasa del pasto de mejor calidad. En definitiva, aquí lo que estamos haciendo es una investigación para poder mostrar resultados positivos. Exacto, ya hicimos un encuentro donde se pudo mostrar diferencia entre el pasto fertilizado con este fertilizante y pasto que no se ha fertilizado.
como por unos 15 días, ¿no verdad? Y se vio que el pasto que estaba fertilizado con el biofertilizante es más apetecible por la vaca, es más comestible, sí, más palatable que el otro que no se le ha fertilizado. Amigos de Ruta Ganadera, continuamos aquí en Sabana Grande de Boyá con el programa Gana Clima. Continuamos. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores. Natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, en nuestro tercer y último comentario nos vamos a referir a información que sale en los medios escritos, bueno, y también visuales y de audio de la República Dominicana. Nosotros estamos tomando desde Ojalá, que es un medio comunicación digital de la zona sur de la República Dominicana, la Lupa del Sur. Pues el pollo como muela de gallina no aparece y caro. Ese es el titular que pone la Lupa del Sur. El país registra una aguda escasez de carne de pollo, también llamada blanca, provocando especulación y alza en su precio. Denunciaron vendedores de este alimento en mercados de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. La especulación hace que el precio fluctúe y resulte inestable, con una variación de su valor frecuentemente, pues según explican quienes se dedican a esta actividad económica, se ven obligadas a colocar esos precios porque quienes distribuyen el producto en los mercados lo venden a 65 y hasta 66 y 68 pesos la libra. Ovalles, quien opera un negocio que se llama Edison Pollera en el Mercado Nuevo de la Duarte, dijo que en semanas anteriores la libra de esta carne costaba entre 15 y 20 pesos menos que ahora, atribuyendo la escasez a un supuesto monopolio entre granjeros y grandes distribuidores. Son ellos los que tienen el control, señaló el comerciante. Por su parte, Juan Pinales señaló que los granjeros y grandes distribuidores se han encargado de esconder los pollos, generando un dislocamiento de la cadena de distribución del producto en grandes cantidades. Ambos coinciden que el desabastecimiento y aumento del precio del pollo se produjeron después de que el presidente Abinader ganó la reelección en la pasada jornada electoral el domingo 19 de mayo. Joybaile Beltré, otro vendedor de pollos en Villa Consuelo, consideró la escasez del producto se da porque pequeños distribuidores apenas les despachan entre 15 y 20 unidades, cuando hay. A veces conseguimos dos y tres veces toda la semana, dijo. Los polleros ahora estamos cogiendo lucha, trabajando tres días a la semana. El Banco Central informó el domingo 7 pasado que los precios del alimento como pollo fresco, arroz, ajíes, plátano, cebolla, entre otros, registraron un aumento del 0,48% en junio de este año comparado con mayo. Con respecto al análisis del índice de precios al consumidor general mensual, es decir, el comportamiento de junio con mayo de 2024, se observa que el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas fue el de mayor contribución a la inflación del mes, al variar 0,75%, explicó el Banco Central. Este resultado obedece a los aumentos de precios verificados en bienes alimenticios como pollo fresco, arroz, ajíes, cebollas, guandules verdes, plátanos verdes, entre otros. En ese sentido, se registraron disminuciones de precios en los limones agrios, las papas, guineos verdes y chinolas.
En el caso del arroz, un comerciante del Mercado Nuevo de la Duarte dijo que en los últimos días ha subido el precio de ese cereal, que oscila entre 33, 34, 35 y hasta 40 pesos, dependiendo la calidad o de la marca. Mientras que el precio del plátano está a 20, según Luis Durán, vendedor del mercado de Villa Consuelo. Durán dijo que no hay escasez de este rubro. No obstante, en mayo el índice de precios de productos agrícolas se situó en 118.4 puntos porcentuales para una variación mensual negativa de menos 4%, según indicó el Ministerio de Economía. Lo del pollo es algo cíclico que tiene que ver con muchos factores. Nosotros tenemos que reconocer que estas olas de calor que se iniciaron en el mes de mayo, inusualmente, desde finales de abril comenzó a subir la temperatura de manera significativa, y lo que está pasando con los calores son factores que inciden directamente en la producción avícola, sobre todo en los pollos, donde se disminuye considerablemente el rendimiento de estas aves de corral por afectación de las altas temperaturas. Nosotros esperamos que el gobierno y los productores, así como los distribuidores, encuentren un punto medio para satisfacer la demanda, porque nos quedan por lo menos de 3 a 4 meses de altas temperaturas en la República Dominicana. Habla el doctor Jorge Mario Bolaños, médico veterinario, especialista en andrología. Señores productores, recuerden que el descanso de los toros tiene que ser de 60 días, de 2 meses. ¿Por qué es esto? No es antojadizo, es debido a que un espermatozoide, desde el momento en que se comienza a producir hasta que está disponible para ser eyaculado, dura 60 días. Si hacemos o usamos menos descanso, el toro realmente no va a descansar. Habló el doctor Jorge Mario Bolaños, médico veterinario, especialista en andrología. Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, nos encontramos junto al ingeniero Martín Hernández de Ferquido. Vamos a hablar de hortalizas, pero básicamente cebolla. Nosotros sabemos que una cebolla famosa que los productores dominicanos pues conocen muy bien, que es la Siván, pues está teniendo una penetración y un desarrollo a nivel de productores interesante. Cuéntanos, Martín, ¿cómo va lo de Siván? Bueno, interesante la pregunta, y la voy a responder diciendo que esta semana vino un especialista de cebolla, de acera, y tuvimos la oportunidad, para poder hablar con propiedad, de visitar casi la mayoría de las fincas de los productores que están sembrando Siván, que es quizá la variedad que tiene mayor tiempo en República Dominicana y que ha tenido una cosecha extraordinaria este año. Entonces, vale la pena que los productores se acercaran. En cada zona del país hay Siván, no hay ninguna zona que no tenga Siván, y se acerquen a esos productores que ellos conocen para que vean cómo está la cosecha, cómo va la cosecha, porque para mí es extraordinaria, fuera de serie. Quiere decir que Siván sigue siendo la cebolla 4x4 de la República Dominicana. Eso yo entiendo. Cuando tú me preguntas a mí como vendedor de esa semilla, cualquiera dice, él va a decir que sí, pero con la experiencia que uno tiene año tras año de esa genética especial, de esa genética que es un híbrido, uno ve que aún hoy día Acera ha podido conservar los padres para que la Siván siga siendo la misma de cuando la introdujimos en el año 90. Quiere decir que esta es una cebolla que está posicionada en el gusto de los dominicanos. Ah, no, en sabor sí, espérate. Una cosa es producción y todo lo que tú quieras, pero en sabor, el que pela una cebolla Siván sabe lo que tiene. Tú puedes buscarla cualquier otra marca y no tiene ni el color,
ni la consistencia y mucho menos la pungencia de la Sibán. En el mercado, Sibán es Sibán. Tú sabes que nosotros los productores siempre nos ocupamos de producir y ese es el tema que nos gusta, cuánto produjo, cuál es la resistencia, si resiste sequía, todas esas cosas. Pero lo más difícil es vender y si ella está pegada con los consumidores, pues si van para adelante. Así es de preferencia de los compradores. Tú sabes que hay, sí, sobre todo. Y la característica de esa cebolla, como fue de la primera que se introdujeron al país como híbrido, en aquellos años se fue marcando. Yo te diría que ya hay una marca genética en la gente para esa cebolla, para cuando va a probar cualquier comida que lleva cebolla, como un mangucito que le pone esa cebolla por arriba, ninguna se pone como se van. Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, el ingeniero Martín Hernández en Expo Montaña 2023. Continuamos con el programa. Habla el ingeniero agrónomo Arturo Solano, asesor internacional de Freganorte. Ganaderos, es importante para la producción de leche de la República Dominicana el ordeñar dos veces al día. Duplicamos nuestra producción de leche, mejoramos la salud de la ubre de nuestras vacas e incrementamos nuestros ingresos económicos. Habló el ingeniero agrónomo Arturo Solano, asesor internacional de Freganorte. WhatsApp en Ruta Agropecuaria. Recuerde nuestro número de contacto 829-213-2658. Usted nos envía las imágenes, las promociones de las actividades del sector agropecuario, de sus instituciones o actividades que usted realice en su finca productiva y nosotros se la vamos a publicar. De inmediato les vamos a dejar con las imágenes que nos envía el amigo José Carrasco de la capacitación realizada en Los Montones sobre el RENAGRO, que es la Red Nacional de Registro Agropecuario. Esta actividad se realizaron en Los Montones y tiene, bueno, ese propósito, activar lo que es el RENAGRO. También le vamos a dejar con una imagen que nos envía José Carrasco también sobre este proyecto de la FAO, que es un acuerdo de asistencia técnica orientada a promover sistemas de producción sostenible en cuencas hidrográficas prioritarias. Y esto es Salvemos al Yaque del Norte. Y finalmente le vamos a dejar con las imágenes de la promoción, del afiche de promoción de la Feria de Higüey, la feria que se celebra todos los años en la AGANI, Asociación de Ganaderos de Nisibón, la 28ª Feria Agropecuaria de la Región Este, del 9 al 18 de agosto de este año, allá en las instalaciones de AGANI en Higüey. Recuerde, 829-213-2658 es el contacto de WhatsApp en Ruta Agropecuaria Dominicana. Hemos presentado Ruta Agropecuaria Dominicana. Gracias por acompañarnos durante esta hora. Recordarles que este contenido y más están disponibles en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y nuestra página web rutaagropecuariadominicana.com.